Hola mis cocinólogos y mis cocinólogas, yo soy Daniel Colino y os doy la bienvenida a una nueva aventura en Kitchen Alconchi. Esta vez nos vamos hasta Italia. Voy a conocer a un fabricante internacional de maquinaria industrial que se llama Biese. Me queda todavía llegar al aeropuerto de Madrid, coger aviones y coches, pero va a ser una aventura trepidante. Si te quedas conmigo, la viviremos juntos. Así que si te apetece, comenzamos ya este viaje. Estamos en pleno vuelo hacia Pesaro, pero tenemos parada en Bolonia. Allí nos espera David, marketing manager de Biese para todo Ibérica. Él será nuestro guía durante estos días. De hecho, tendré la oportunidad de entrevistarlo y que nos cuente un poco más de su empresa. Hoy por la tarde nos vamos a ir de ruta a conocer la bonita ciudad de Pesaro, que me han dicho que tiene muchas sorpresas y que deseando ir a hacer turismo y hacerme un poco con esta zona, con esta Italia que nos espera. Bueno, ¿sabes que has llegado a Italia? Porque de repente en el aeropuerto, ¿qué te encuentras? Pues fíjate, un estante de Lamborghini. Arianna, buongiorno. ¿Cuál es el tuyo? Tutte due. ¿Tutte due? ¡Wow! Ven conmigo. Bueno, si te gustan los coches, estoy seguro de que esto te va a encantar. Bueno, vaya buen tiempo a nuestra llegada a Italia. Ahora me voy a encontrar con David, que por cierto, aquí lo tengo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bien. Muchas gracias. Oye, ¿qué nos esperan estos días? Por Dios, cuéntame. Buah, no tienes ni la menor idea de lo que te espera. Tienes una cantidad de sorpresas que están esperándote en Biese como tal y en Pesaro, que te voy a llevar a dar unas vuelticas por allí para que conozcas un poco la ciudad. Además que, bueno, lo más importante de todo, que vienen justamente para el evento del Biese Inside Spring 2021 y de verdad que va a estar muy, muy buena la cantidad de cosas que van a ver. Pues fenomenal. Yo no tengo ya más que marchar y empezar a conocer y a ver. Hay que irnos. Hay que aprovechar el sol. Nos vamos. Aprovechamos. Estamos en Pesaro, la ciudad donde se encuentra la fábrica de Biese, una ciudad costera de alrededor de 100.000 habitantes. Mañana tenemos la visita a sus instalaciones, pero tengo toda la tarde libre y me han dicho que puedo visitar un montón de monumentos en la calle, así que quiero ver qué tiene esta ciudad para enseñarme. Esta es la Gran Esfera, es una obra de Arnoldo Pomodoro y la creó para dejarla así justo encima de esta piscina de agua y que creara un telón infinito con el mar. Hay varias figuras iguales que esta y hay otra parecida que se encuentra en Nueva York. Detrás de mí tengo el castillo de Rocca Costanza. Se empezó a construir más o menos sobre el año 1476 y es una fortaleza con forma cuadrilátera, perfecta para defenderte en los ataques cuando tenían guerras. Estamos en la Piazza del Popolo o la Plaza del Pueblo, donde tienen su fontana, una fuente que tiene más de 500 años, que por cierto ha sido restaurada en numerosas ocasiones. Yo he visto que dentro tiene monedas, así que intuyo que se puede pedir un deseo. Yo no me voy de aquí sin pedir el mío. En
pequeña plaza en el centro de Pesaro encontramos la escultura de la memoria, una pieza que fue encargada por el fundador de Biese, Giancarlo Selci, en homenaje a su mujer Ana. La donaron y ahora está aquí para que todos la podamos disfrutar. Bueno, el primer día llega a su fin, pero el plato fuerte de este viaje comienza mañana. Mañana nos vamos a las instalaciones de Biese, un showroom de más de 5.000 metros cuadrados. Nos tienen preparada una visita guiada, parando en las mejores máquinas, máquinas con las que se hacen nuestras cocinas, las cocinas que llegan a nuestras casas. Así que me voy a ir al hotel, quiero descansar y coger fuerza, porque mañana nos espera un día muy intenso. Bueno, ya he repuesto mis fuerzas, tengo toda la energía que necesito para el día que me espera, me he arreglado para la ocasión, me voy a ver a todo el equipo de Biese a ver qué es eso que tienen que enseñarme. Bueno, por fin, ya estoy aquí en las instalaciones de Biese. Dios mío, esto es gigante. Menos mal que me está esperando David. ¿Cómo estamos, Daniel? David, bienvenido. Muchas gracias. Hoy te veo ya más elegante con el traje corporativo. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, ayer fue el primer plato que fue Pesaro. Ahora viene el principal, que es nuestras instalaciones aquí en Pesaro de Biese. ¿Es posible que ahí dentro haya 5.000 metros cuadrados de showroom? Sorprendentemente sí, pero no solamente tenemos 5.000 metros cuadrados de showroom de máquinas, sino también está lleno de especialistas que te podrán explicar todas las tecnologías que tiene Biese para ofrecer. Sabes que soy nuevo en este mundo, así que me tienes que explicar poco a poco todo. Si te parece, yo me apetece ya empezar. Vamos, para que no te pierdas. Te acompaño. Vale. Every step my heart it pounds. Yes, so sure I've had my doubts, but I must keep pushing through. Bueno, por fin ya estoy dentro del showroom. Me está esperando Luca, que me va a explicar toda la maquinaria y los sistemas tan avanzados que tienen. Así que voy a empezar a descubrir las primeras máquinas. Buongiorno, Luca. Buenos días. ¿Cuál es tu cargo en Biese? ¿De qué te encargas en Biese? En Biese nosotros tenemos una división que se llama Biese Systems. ¿Sí? Es la división que hace sistemas integrados de máquinas para los productores de muebles. El brazo aquí, el robot, reemplaza el operador de la máquina. Aquí hay 4 posiciones para la descarga, que pueden, por ejemplo, ser 4 diferentes cocinas. La máquina siguiente, que es la campeadora. Aquí el operador tiene que cargar manualmente los paneles. Con la pistola coge la etiqueta. Con la pistola coge la etiqueta y la máquina sabe ya el programa. El tamaño, el canto. El tamaño, todo sobre el panel para poner el canto correcto. Hay otra máquina que no utiliza sierra, utiliza una fresa. Sí. Es esta, Robert B. Robert B. Es otra máquina para cortar, no solo para cortar, también para hacer taladro vertical y decoración y otras cosas. Hay en gama la Rover A, Rover B, hay muchas Rover, es la máquina más popular de Biese. Las puertas de la cocina, se puede hacer la decoración, forma. La forma, claro. Sale la pieza cortada. Todas las piezas salen un chorro de aire. Salen de la máquina, coge el robot. Que para la limpieza, y el robot coge todas las piezas y los ponen sobre el pallet de descarga. Esta máquina es una Vector, una Brema Vector 15, y es una máquina que puede hacer principalmente el taladro de los paneles, taladro en todas las 6 todos en todas lados, las caras del panel, y también así y así, es decir, así, 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 así y así. Okay. Claro. Y también puede hacer otras
trabajos con la fresa, como estos, y es una máquina muy flexible que puede trabajar también paneles muy pequeños. Esta es pequeña, pero es tan importante o más como las otras. Sí, porque hay que hacer todos los taladros. Sí, claro, eso es la máquina. Todas las tres son importantes. Con Luca he aprendido el proceso completo que hace una cocina. Para hacer el mueble, comienza con los tableros, la máquina lo engancha, lo pasa a la cinta. La cinta le coloca ya las etiquetas que van a llevar luego cada costado. Antes de cortarlo, pasan a una sierra, la sierra hace todas las piezas y este robot es capaz de almacenarlo en diferentes paneles y en diferentes palets para que luego pueda pasar a la máquina canteadora con dos tipos de canto dependiendo las necesidades de cada cliente, pero es un canto que no se utiliza cola. ¿Por qué? Porque se funde, se sella y con esto conseguimos que no queden las típicas manchas de los cantos laterales. Todavía tienen otra máquina con unas prestaciones similares, que es la Robert B. Esta máquina de aquí hace lo mismo que la que hemos visto al principio, pero en vez de tener un disco de sierra, tiene una fresa. ¿Qué es una fresa? Bueno, para que me entendáis, es como una broca vertical que baja y puede hacer todos los cortes y también nos puede hacer las formas de algunas de las puertas. Pero claro, para ensamblar todas las puertas y todos los muebles, nos hacen falta hacerle unos orificios, diferentes canales y agujeros que nos hace esta máquina que tienen aquí. Consiguen colocar por aquí los tableros y de una única pasada se hacen todos los orificios. Bueno, he tenido la suerte de poder disfrutar de este momento con Rafael Prati, que es director marketing del grupo Biese. Le voy a hacer algunas preguntas porque me han dicho que es una de las personas que más sabe dentro de estas instalaciones. Rafael, muchas gracias por vuestra invitación. Es un piacere. Y yo quería que nos contaras un poco qué es el Insight Spring 2021. Insight Spring is a particular event. It's a way of getting in touch with our customers. It's focusing on the possibility to actually travel like you did to Pesaro and still to have the possibility to look at demos, to talk with people, you know, talk with your hands the technology that we can offer. The second aspect is the digital part of the event, which brings the insight to any of our customers that are not able to travel or cannot travel in these days, but we still want to give them some highlights on the possibilities they can catch from our machines. In each of these two aspects, there is participation. We don't want to have just spectators. We really want to have the people being able to participate, to take part to this event. Muchas gracias, Rafael. Sé que eres una persona muy ocupada. Gracias por tu tiempo. Yo todavía tengo que terminar la visita a la fábrica. Me quedan algunas máquinas más por ver. Y ahora ya tengo una idea más general como fábrica, pero aquí no se ha terminado mi visita. Todavía tengo más sorpresas esperándome. Así que quedaros conmigo porque todavía nos quedan cosas que ver. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te ha ido? Oye, he estado con Rafael Prati. Sí. Me ha contado, bueno, ya tengo como una visión global de lo que es Biese. Ok. Fábrica, su sostenibilidad y hacia dónde mira en el futuro. Un tipo muy interesante, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pero, ¿sabes lo que me falta? La maquinaria que hace falta para un pequeño taller, para un fabricante local. Esto es increíble, pero sí. Habrá algo más pequeño en Biese, ¿no? Por supuesto, tenemos el concepto de Smart Action que te comenté anteriormente. Ajá. De lo que sería la fábrica inteligente de Biese. ¡Vamos! Lo que tenemos aquí es una seccionadora VN2, ¿ok? Esta seccionadora lo que hace es que recoge el panel. Aquí ya tienes de enviado desde la oficina la información que necesita la máquina para procesar este panel. La máquina simplemente es... Le das a Start para que comience el operador, entra el panel, lo secciona y lo saca por el mismo sitio donde ha entrado.
Una vez que la tenemos cortada, vamos hacia la canteadora, efectivamente. Detalle importante, que la seccionadora lo que tiene es una impresora que te imprime una etiqueta de un código de barra, que luego la pieza la puedes colocar acá y con el lector de código de barra ya la máquina sabe exactamente lo que tiene que hacer con esa pieza. Pero tan exacto que si esta pieza llevara un canto de cada color, ya te lo está avisando cuando la metes. Efectivamente, te puede decir, la etiqueta al ser posicionada te dice qué canto es qué, cuál es el grosor del canto y qué tipo de canto tiene que haber. ¿Sabes lo que me encantó? Te pregunté, ¿y si la pieza es grande y cómo hiciste? Pues así mismo, sin ningún problema. E inclusive puede ir más grande. ¿Qué máquina es? ¿Qué máquina tenemos aquí? Esta es una Skipper V31. Es una taladro vertical. Esta máquina está pensada para aquellos trabajos que o aquellos espacios donde no tienes espacio. Si en mi carpintería no tengo mucho hueco para una gran máquina, podría instalar esta. Efectivamente, sí, está pensado justamente para eso. Le haría los taladros en una de las caras y en tres de los cantos. Es correcto. Pero yo en mi carpintería tengo sitio. Ah, bueno, entonces yo quiero una máquina más potente, con más espacio. Me imagino, y por eso tenemos una solución para ti también. Tenemos lo que es la Rover A FT. Este es nuestro caballo de guerra en Biese, nuestra máquina representativa. Esta máquina ya tiene otra medida. Ya aguanta un tablero más grande. Muchísimo más grande. Tiene fresas, tiene sierras. Sí. Puede hacer un montón de formas. Es correcto. La máquina es automática completamente. ¿Y quién se encarga de introducir todos esos datos? ¿Cómo se hace? Eso todo se hace primero que nada antes de empezar todo el trabajo en la oficina. Esto es nuestra oficina ahora mismo, ¿no? Es correcto. Esto sería una demostración de lo que sería la oficina. Aquí tenemos un software que se llama B-Cabinet, que lo que está encargado es de gestionar toda la producción de esta cocina. Por favor, observar la precisión de corte. Aquí no hay ni un solo milímetro. Aquí habrá 2 milímetros, pero mira. Perfecto. Bueno, pero es que aquí en Biese no solo se trabaja la madera, también se trabajan los materiales avanzados. Cuando hablo de materiales avanzados, hablo de plásticos, hablo de crión que tenemos en las encimeras y muchas cosas más. Tengo aquí a Maximiliano que me lo va a explicar perfectamente. Hola Maximiliano, días, Dani. ¿Qué tal? Chao, todo bien, gracias. Me hablabas de un frigorífico, que había piezas que todos en nuestras casas tenemos y vienen de una máquina como esta. Cuéntamelo. Esta es la Terma de Biese y es la máquina especializada por hacer termoformado. La lámina sale automáticamente dentro de la máquina, es calentada con lámparas, sube el molde, da la forma y después es descargado automáticamente. Cuando el material es hecho, es descargado, ¿qué pasa ahora? Tengo que refilarlo. Refilarlo. Entonces, esto ya no lo hace esta máquina. No, tengo que ir a otra máquina. Pues quiero verla también. Vámonos. Vamos por ella. La pieza que hemos trabajado en la termoformadora, ahora que se hace, se pone dentro de esta máquina, que es un centro de trabajo, materia CL de Biese, donde yo tengo que ir y refilar, ok Dani, toma, y refilar por obtener el acabado final. Entonces voy a trabajar todo alrededor, como en este caso, hacer algún agujero si necesario, y así que la pieza final è terminata. Aquí tenemos una pequeña parte de los millones de materiales plásticos que hay en el mercado. Crión. Perdón, crión. Crión, sí. Nuestras encimeras de crión. ¿Cuántos vídeos hemos visto con encimera de crión? Se cortan y se transforman con una máquina como esta. PMMA. Policarbonato, son cosas que también vemos muchas veces dentro de una cocina. Sí, claro. Sí. Prácticamente casi todo este tipo de materiales. ¿En qué sitios se pueden utilizar o aplicar todos estos materiales? ¿Para qué servicios son buenas estas máquinas? Son varios. Pasamos desde la aerospace, la automotive, wind energy. El transporte. ¿Lo tenemos aquí? Ah, sí, que aquí tenemos un poco la imagen de todos los barrios. En automovilística. Aerospace, que hace los aviones.
marine, wind energy, construcción. Oye, me ha encantado la visita. Descubierto cosas que no sabía, como siempre. Fíjate, en el día a día, en la vida cotidiana, cuántas cosas tenemos a nuestro alrededor que no sabemos muy bien cómo se hacen. Estamos descubriendo en este vídeo de dónde salen todas las piezas. Me queda otra parte de la visita. Te dejo con los compañeros. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, chao, Massimiliano. Chao, Dani. Acabo de dejar atrás ya el showroom de Biese Group y me he acercado hasta una nueva división que tienen, que es Intermac. Aquí me espera Rómulo. Él nos va a explicar mejor que yo qué es y dónde estamos. ¿Qué tal, Rómulo? Hola. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en Intermac, es la división piedra y vidrio. Se pueden hacer cosas tan bonitas como esa, ¿no? Bueno, es una escultura, es una escultura hecha en una máquina de 5 ejes. Estoy deseando ver todo lo que hay dentro, me interesa muchísimo. Vamos, si vamos. ¿Me lo enseñas? Bueno, ya estoy aquí dentro, estoy en el showroom de Intermac. Máquinas, como nos dijo Rómulo, de corte de piedra, de vidrio y también alguna cosa más. Y aquí me está esperando otro Maximiliano. Hola, hola, Maximiliano. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Cuéntame, ¿qué hace esta máquina? A ver, esta es una máquina para cortar cerámica ¿sí? y también vidrio. Ajá. ¿Cómo lo corta? ¿Tiene una sierra? Sí, no, la corta con una rulina de diamante. Es una rulina es una pieza rulina diamantada. Muy pequeña, sí, que muy parece, pequeña. Parece metal, pero es diamante. ¿Y esta nada, pieza esta, cómo hace? Esta nada más va a rayar la superficie del material y después el operador lo va a abrir manualmente. Más o menos, ¿cuál es el tamaño de la pieza que puede entrar? La más grande, quiero saber. Por el vidrio es la lastra regular, la 3200 por 2000. O sea, 3 metros por 2 metros y 3 metros 20, sí. Vale, sí, vale. Un poquito más. Una pieza grande, ¿eh? Sí, igual la cerámica. 3000. Y el cristal, me dijiste, un centímetro. Hasta 19. 19, sí. Casi 2 centímetros. Esta pieza lo que hace son cortes. Corta con arena y agua. Corta con arena y agua, mucha presión. ¿Y es capaz de cortar qué? ¿También el vidrio? Esta corta de todo. ¿Corta hasta, de todo? Sí, hasta el metal, la plástica, la cerámica también. Hace cortes rectos y cortes engletados también. Sí. ¿Verdad? Sí. De 45 grados. 45 grados. Claro, para que esta forma quede. Corte a 45. Así, perfecta. Tiene que ser así. Oye, fantástico. Taladra. Esto lo hemos explicado en algún vídeo en el canal, ¿eh? Esto ha salido en muchas cocinas. Así se hace. Y todos los cantos, si queremos redondearlos, si queremos dejarlos perfectos, allí hay otra trabajo. Máquina, ¿verdad? Sí, el centro de trabajo. Un centro de trabajo. Está limpiando de momento el canto. Está haciendo el canto redondo. ¿Y cómo trabaja? ¿En este brazo? Esta era 5 ejes, así puede mover 5 ejes. 5 ejes. Y baja una muela, una pieza de metal tiene, más dura. Sí, para que come todo el borde. Come todo el borde. Están diferentes muela abrasiva. Bueno, me encanta. ¿Nos quedamos viendo cómo termina de trabajar la máquina? Sí, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, se termina la actividad en el showroom de Biese. Quedamos tranquilos, en esta calma, en esta paz. ¿Qué he descubierto? ¿Qué he visto? He visto máquinas impresionantes que hacen trabajos con una precisión fuera de lo normal. Trabajos que probablemente si hubiera que hacerlos a mano se tardarían días, semanas, bueno, creo que serían imposibles. He visto que trabajan prácticamente todos los materiales. Hemos visto porcelánicos, hemos visto el crión, hemos visto madera, hemos visto cristal. Bueno, hemos visto prácticamente todos los materiales que yo habitualmente todos los días en las cocinas veo. Pero claro, para hacer una empresa tan potente, tan fuerte, con esta tecnología y esta maquinaria, al final, ¿qué componen las empresas? Las empresas
se componen de las personas y son las que las hacen grandes. Claro, y es que la calidad humana que hemos encontrado aquí es al menos tan buena como la precisión de las máquinas. ¿Qué grupo de personas nos han tratado? Bueno, de maravilla. Hemos encontrado un personal, además, bien uniformado, una fábrica impecable. Hablan todos idiomas. ¿Te has dado cuenta de que han participado en español con nosotros en la mayoría de los vídeos? Ha sido impresionante lo bien que nos han tratado. Yo me voy de aquí enamorado de Italia, enamorado de Pesaro y me declaro, por supuesto, fan incondicional de Biese Group. ¿Dónde me llevará el próximo capítulo de Kitchen and Coaching? No lo sé. ¿En qué ciudad? ¿En qué fábrica? No lo sé todavía, pero estoy seguro de que volveremos a crear un contenido tan bueno como este. De momento, me tengo que despedir de vosotros. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en Kitchen and Coaching. ¡Adiós!